Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Mi nombre es Jorge, bienvenidos a este nuevo tutorial de HTML5. El día de hoy vamos a ver contenedores de HTML5 y vamos a hacer algunos ejemplos para que vean cómo se tiene que comportar realmente. Entonces, recordemos el sitio que tenemos hasta ahorita. Es algo muy sencillo, muy básico, pero no tenemos realmente ningún contenedor para contener los elementos de nuestro sitio. Ahora, los contenedores más utilizados normalmente son los siguientes. Se llaman, vamos a colocar aquí unos comentarios y vamos a colocar contenedores. Los contenedores básicamente son los siguientes. Se llaman div y span. Son uno de los contenedores más utilizados que se han venido utilizando mucho en HTML. Pero también en HTML5 tenemos nuevos contenedores como section. Tenemos también el contenedor header. Tenemos también el contenedor footer. Entre otros, ¿no? Entonces, más que nada ofrecen el mismo propósito y para lo que sirven es para evidentemente contener otros elementos en nuestro código. Entonces, vamos a ver ahora lo que es esta página. Tenemos el cuerpo y podemos tener un contenedor div gigante para contener evidentemente pues todos los elementos que ya tenemos realizados. Entonces, este div va a contener todos estos que tenemos aquí. Vamos a tener, no sé, un div que contiene todo mi documento. Y luego puedo tener aquí un contenedor que se llame header. Header es un contenedor, evidentemente, cuando vemos la estructura de un sitio web, vamos a ponerle yo, por ejemplo, mi sitio web. La cabecera viene siendo la parte de aquí arriba, como pueden ver. Luego, pues podemos tener otros elementos como lo es el cuerpo. Del lado derecho tenemos lo que sería el aside o es una barra lateral, como le quieran llamar. Y en la parte de abajo finalmente se tiene lo que es el pie de página o el footer. Y todo eso se puede declarar con etiquetas semánticas. Es algo que se llama semántica, ¿no? Pero eso también lo vamos a ver más adelante. Entonces, en el header, evidentemente, pues yo colocaría un título. Yo quiero colocar aquí estos títulos que tengo aquí. Los voy a cortar y los voy a pegar en mi header. Ay, creo que los corté y los borré. Ok, los corto y los pego en mi header y pues esto ya viene siendo un contenedor y yo puedo separar esta cabecera de todo lo demás. De hecho, voy a eliminar estos títulos aquí que no, ya no me sirven tanto. Y luego puedo tener otro contenedor que puede ser, vamos a colocar aquí un contenedor llamado aside. Entonces, el aside es el contenedor que encierra esta parte de la derecha. Este aside bar o barra lateral se contiene en un contenedor llamado aside. Y yo puedo colocar aquí algunos elementos, puedo colocar algún párrafo. Esto es un sidebar o barra lateral, como lo quieran llamar. Luego puedo tener otro elemento, puedo tener un elemento div. Y aquí puedo meter estos párrafos y estos enlaces y esta imagen. Los voy a meter en ese contenedor div. También otra cosa es que el contenedor span se utiliza para contener elementos ahora sí que horizontales o textos. También se utiliza mucho. Y realmente yo puedo colocar aquí un span. Y pues este span realmente no va a ser mucho. Voy a colocarle una clase para decir que es un texto, así voy a poner texto, no es realmente muy complicado. Y ahora quiero mostrarles que ahorita no se ve mucho cambio, de hecho se ve el mismo seguimiento, no se ve que tomen estilos, que se vayan a un lado ni nada, pero eso es porque los contenedores aún no tienen estilo CSS. Recordemos que HTML nada más nos sirve para marcar ahora sí la posición y la estructura de nuestros elementos en nuestra página web. Sin embargo, es necesario tener en cuenta
Que realmente el contenedor te va a servir mucho para darles estilos a la página, lo que quiere decir que posteriormente van a poder tener un orden, vas a poder estilizarlos para ponerlos de un lado, de otro, etcétera. Aunque ahorita se vea así como que no tiene nada, ¿verdad? Pero por eso no se preocupen, ya luego veremos estilos en CSS. Entonces, ahorita que ya tenemos así como que estructurado, ya tenemos un header, tenemos una site, tenemos un div. Tenemos también, vamos a colocar un footer y en el footer vamos a poner algo así como un párrafo. No sé, colocó todos los derechos reservados o algo así. Entonces, ahora que ya tenemos esto, pues tenemos nuestro sitio web, pero realmente no tiene ahora así como que no está, digamos, estilizado. Entonces volvemos a lo mismo. Sin embargo, los contenedores ya los estamos utilizando para contener diferentes elementos y luego se utilizan también para darles ahora sí que secciones o ir seccionando una página. Por ejemplo, si yo les muestro esta página, todo esto está en un contenedor. Vamos a darle inspeccionar los elementos para que los podamos ver gráficamente y vean realmente para qué sirven. Tenemos aquí un div en la parte de abajo que dice logo. Como pueden ver ustedes aquí arriba, pues ese contenedor pues ya está estilizado y es una caja que encierra pues el logo de mi sitio. El head pues está ahora sí que encerrando toda esa parte, es un div con ID head. El header encierra todo, ya incluyendo el menú que está aquí. Y pues también tenemos otro contenedor que es el, a ver, tenemos un par de clearfix. Esto viene siendo, ok, aquí ya no se ve, pero esto viene siendo esta parte que es el menú. Luego tenemos el footer que está hasta abajo. También aquí lo pueden ver. El footer es ese contenedor que está ahí. Y pues este contenedor que dice aquí container wrap encierra todo lo que viene siendo el cuerpo de mi página web. Entonces, si me pongo hasta acá arriba, ven que empieza desde aquí. Encierra todo esto y adentro de ese div pues tenemos también ese contenido, este sidebar. Para eso realmente sirven los contenedores, espero que más o menos lo hayan podido visualizar, pero eso ya es cuando le pongamos estilos. Entonces, una lista de contenedores comunes, se las voy a anotar aquí. Tenemos los contenedores genéricos que son div, que son div y span. Luego ya tenemos nuevos contenedores en HTML5 que vienen siendo section para secciones. Tenemos header, aside, footer, article. Estos son contenedores ahora sí que más bien nuevos, pero que vamos a ir viendo con el tiempo ya que nos adentremos un poco más. Entonces espero que les haya gustado este video, que tengan una idea de para qué sirven los contenedores y recuerden siempre utilizarlos para seccionar los elementos de su sitio web. Entonces quédense con esa plantilla porque luego vamos a empezar a hacer más ejemplos basado en esto y pues vamos a explicar un poquito más ahora sí de etiquetas semánticas, que vienen siendo, estas son de hecho etiquetas semánticas, contenedores semánticos de HTML5 en el próximo video. No olvides suscribirte para seguir viendo los tutoriales y pues nos vemos hasta la próxima. Chao.